¿Qué tal, compañeros coleccionistas? Sí, bueno, en este nuevo review del canal vamos a estar haciéndole el review, valga la redundancia, a la nueva figura de Ben Kenobi. Que bueno, ya le habíamos hecho su review anterior dedicado a esta figura, pero en la versión regular. Vamos a hablar más que nada del empaque, porque bueno, la figura ya la habíamos visto y aquí está, la conseguí ayer. Por si ustedes la quieren conseguir en precio normal o alguna otra figura, Juguetron las está trayendo. Y tienen, me parece que ahorita o hasta no sé cuánto, hasta no sé cuándo, van a tener 20% de descuento. Me salió a mí en precio regular, 460 pesos. Es más, más barato, me salió en 430 pesos, algo así. Por si gustan, pueden conseguirlas en Juguetron. Y bueno, vamos a compararla con su contraparte. Y lo tenemos. Vean, es la misma figura. Esta figura ya la compré 3 veces. Y bueno, no me siento orgulloso de ello. Y me traigo la tercera. Aquí está. Son 3 veces la misma figura. Digo, la mejor. Esta es la versión regular. Esta es la versión regular. Esta es la versión del 40 aniversario. Y esta es la versión San Diego Comic Con. Esta trae una mesa. Mesa con Leia holograma. Entonces, ese es el plus. Y yo la compré cuando salió. Entonces me costó 1100 pesos. Esta me costó 469 pesos. Y este me costó 500 y no sé cuánto por el envío por Amazon. No es cierto. No me costó tan caro. Me costó igual que esta. Porque tenía en ese momento Amazon Prime, la prueba. Entonces, ese mes de prueba de Amazon Prime lo usé muchísimo. O sea, todas las compras que hice fueron brutales. Y bueno, vamos a hacer el revisado al empaque de esta figura. Podemos ver por la parte de atrás que pues, es lo mismo que todas. De estas, tenía estas, todas estas. Pero me deshice de Luke y Leia, las cambié por otra figura especial que pronto verán el review. Ya la tengo aquí. También es del 40 aniversario y es una figura especial. Supongo que ya sabrán cuál es. Me deshice de ellos dos. En un futuro los volveré a conseguir. Esos no son difíciles de conseguir aquí en México. Entonces nada más es cosa de juntar dinero y las volveré a comprar para tener la primera wave completa. Toda esta wave, la segunda wave, todavía no sale en México. Bueno, la tuvieron en venta en Walmart, pero se agotó rapidísimo. Y probablemente hasta julio llegue de nuevo. Podemos ver aquí el logo de Disney, Hasbro, y acá arriba Star Wars Black Series. Podemos ver por enfrente a Ben Kenobi y el logo del 40 aniversario, como todas. Y aquí lo curioso es que tiene un sable color amarillo. Lo que yo tengo duda y quiero saber, si alguien sabe, por favor, acláremelo en los comentarios. Lo que no sé es en las primeras versiones o cuando salió en el cine traía un sable amarillo, o si se equivocó Kenner al sacar estas figuras, o qué pasó, porque, o sea, Kenner se ha equivocado varias veces, creo. O sea, la que me sé es que antes de que saliera la película, la anunciaron, el episodio 6 lo anunciaron como la venganza de los Jedi. Y el punto es que al final George Lucas dijo, no, pues es que los Jedi no se vengan, no cobran venganza. Entonces lo cambiaron al regreso del Jedi. Pero Kenner ya había sacado figuras con el nombre de la venganza de los Jedi o la venganza del Jedi. Entonces es la única que me sé. No sé si también se hayan equivocado en estas, porque se puede ver, tiene un sable amarillo. Es como de, ¿por qué? ¿Guay? Entonces, podemos ver la figura, es la misma. Es una muy buena figura, la verdad. El detallado de la cara me encanta. El único accesorio que trae es su sable. Me parece que se pueden separar. O sea, puede separar la hoja del sable, del mango. Tiene tela, es algo que no me gusta de estos. La tela la dejan así y si la sacas es como la de Leia, se empieza a deshilachar. La Leia es clava
Muchos reviews que he visto de después de un tiempo se les deshilachan las partes de la ropa. Entonces, lo que les recomiendo con estas figuras, bueno, yo no las abro, entonces no se pueden deshilachar porque ni se mueven. Pero, pero deberían de hacerle como un dobladillo o algo así para que no se deshilacharan. Ya que la tela, pues en algunas figuras se ve bien, en algunas otras no. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? Luke me hubiera gustado mucho más que no le hubieran puesto tela, ¿no? La tela no se le ve muy bien, entonces me hubiera gustado más un plástico bien modelado. Ven que Kenobi le queda bien la tela, porque aparte tiene tela y plástico bien modelado atrás, entonces es como una combinación y me gusta como sale. ¿Qué más les iba a decir? Algo malo, podríamos decir, de coleccionar este tipo de figuras cerradas, es que como es Hasbro, saca la misma figura 30.000 veces con diferentes empaques, y tú al coleccionar cerrado, pues las tienes que comprar todas, ¿no? Ese es el único problema. Digo, a menos de que puedas decir, no, no quiero esa, ya la tengo. Entonces ahí sí, ahí sí podrías pasar de ella. Pero si no, las tienes que comprar todas. Ese es el único problema de tenerlas cerradas. Ahora, si las tienes abiertas, la ventaja es que nada más la compras una vez. O sea, la figura la abres y la tienes ahí y ya. O sea, ya está abierta, ya no tienes que comprar otra versión, porque pues es la misma figura, ¿no? Bueno, así yo lo veo. Yo veo una desventaja en abrir las figuras. Aquí en mi casa hay muchísimo polvo, pero muchísimo polvo, de verdad, es impresionante. Parece que la película de Interestelar, o sea, se llena todo de polvo. No, entonces tengo que recurrir a poner bolsos en mis figuras y dejarlas cerradas. Y pasar cada semana, paso as de aire de teclado, así, para que salga todo el polvo. Entonces, por eso es que yo las dejo cerradas, más que... Porque todos sabemos que estas figuras en un futuro no van a valer como las de su tiempo, las vintage de verdad. Porque de esas, pues, hubo muchas variaciones, o no todos las tienen, o el problema es conseguirlas abiertas, cerradas. Entonces, estas figuras se hacen en masa. Entonces, si ustedes creen que se van a hacer millonarios con estas figuras, están mal, porque es imposible, no se pueden hacer millonarios con este tipo de figuras. Entonces, bueno, ese es el review, un review muy cortito de la figura, ya había un review en el canal. Algo que cambia es el empaque. Les recomiendo que junten estas figuras. La verdad, yo voy por todas, por las 12, 14, perdón, son 12 regulares y 12 exclusivas. Voy por las 14. En este momento ya tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 nada más, porque nos hicimos de Luke y Leia, pero esta semana yo creo que compraré uno de los dos y hasta la próxima semana ya compraré el segundo, ya para tener la primera wave y esperar la segunda y también esperar el Qui-Gon Jinn y el Royal Guard. Entonces, señores, espero les haya gustado este review. Bye.